En Japón, los electores han comenzado a votar en unos comicios que probablemente otorgarán a un nuevo mandato al primer ministro Shinzo Abe. Según las últimas encuestas preelectorales, la coalición conservadora encabezada por Abe será con 2/3 de los escaños. El Partido Constitucional Democrático de Japón, formado hace un par de semanas, está logrando apoyos rápidamente y es posible que se convierta en el principal partido de la oposición, mientras que el entusiasmo inicial de los votantes por el Partido de Esperanza se diluye. La votación finalizará a las 8 de la tarde y los resultados se conocerán el lunes por la mañana.